Soy Lorena Mora, secretaria general de UNTER Seccional Cinco Saltos, compartiendo otra capacitación más en nuestra seccional con Silvia Winderbaum, trabajando toda la cuestión de las ciencias sociales y más precisamente en Río Negro. Mi nombre es Silvio Winderbaum, soy profesor de historia, trabajo en el Instituto de Formación Docente número 12 de Neuquén Capital. Han asistido más de 70 compañeros. Estamos, la capacitación esta la vamos a realizar el día martes 11 y miércoles 12, con la colaboración de otros compañeros de la seccional, nos van a ayudar a la organización. También con la presencia de Daniela Lavecini, quien está representando a la conducción central y dando la presentación de la Escuela Rodolfo Walsh. Estamos trabajando con las compañeras y los compañeros de Cinco Saltos en un curso que se llama Pensar Río Negro y su enseñanza, que tiene que ver básicamente con ayudar a los niños y a los jóvenes a comprender la realidad social en la que viven. Es decir, el propósito de la enseñanza de las ciencias sociales, según todos los documentos curriculares, es ayudar a los niños a comprender la realidad en la que estamos inmersos. Lamentablemente, entre esa intención y la realidad suele haber una distancia importante. Es la distancia que intentamos ayudar a transitar con esta capacitación, porque lo que se está proponiendo desde esta perspectiva es pensar la enseñanza de las ciencias sociales a partir de problemas de la realidad. Siempre es gratificante para nosotros tener capacitaciones y formar a nuestros compañeros desde lo gremial. En esta oportunidad han participado muchos de ellos. Ha sido muy activa la convocatoria y muy activa la capacitación del día de hoy. Por lo tanto, siempre estamos presentes en cada una de ellas para también trabajar otras cuestiones que están relacionadas tanto con las ciencias sociales y con el trabajo de nuestros compañeros en las aulas. Por eso, durante toda la mañana estuvimos trabajando con problemáticas de distintas zonas de la provincia de Río Negro, ayudando a pensar a las compañeras y los compañeros a pensar la planificación escolar en términos de problemas, de enseñar a partir de situaciones problemáticas, para pensar la realidad como una totalidad compleja, es decir, con el aspecto político, el económico, el social, el cultural, y eso nos pone completamente en otro lugar como trabajadores de la educación, ¿sí? Porque la enseñanza de las ciencias sociales entonces se transforma no en una mera enumeración de fechas, de días, de próceres, de accidentes geográficos, sino en el trabajo con los problemas que nos incluyen como sujetos sociales. Eso nos obliga a pensarnos a nosotros docentes como sujetos de esta realidad. Entonces, en ese punto, el trabajo de enseñanza de las ciencias sociales nos permite utilizar el poder que tenemos de estar frente a 30 niños para reflexionar juntos y para trabajar con ellos conceptos que les permitan ponerle nombre a los procesos de la realidad, ¿sí? Y en ese sentido es una propuesta pedagógica, pero que nos ubica como trabajadores de la educación en un lugar fuertemente político. Político en el sentido más profundo y más sano de la palabra política. Es decir, pensarnos como sujetos que ayudan a construir ciudadanos pensantes, ciudadanos libres.